Dios les bendiga. Vamos a leer Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Esto está en otros evangelios, pero aquí vamos a concentrarnos en la forma en la que Lucas habla de este pasaje. 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. Está hablando acerca de los últimos tiempos. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. Y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Oigan la pregunta. Los discípulos del Señor quieren saber dónde. Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Oigan esa frase. Es una frase interesante. Óiganla de nuevo. Donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Éxodo 4, versículo 13, el llamado de Moisés, y el Señor está hablando con Moisés y Moisés no quiere ir. 4:13 de Éxodo. Y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Le está diciendo: manda a alguien más. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Moisés tenía la excusa, no sé hablar, y el Señor le dijo algo acerca de él, de su hermano que iba a venir. Versículo 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y yo os enseñaré lo que habéis de hacer. Primera de Crónicas 12:1. Primera de Crónicas 12:1. Estos son los que vinieron a David en Siglag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Oremos. Padre, te damos gracias, te pedimos por unción. Derrámate con poder donde quiera que tu pueblo está, en las esquinas, en los trabajos, en las cocinas, en las mesas, en los carros, donde quiera que escuchen. En este momento o en el tiempo en el cual puedan entrar y ver el programa. En el nombre de Jesús, tócanos. Amén. Donde quiera que el cuerpo muerto está, las águilas se van a juntar. Es interesante. Ese pasaje ha dado tantos problemas a tantos que lo interpretamos de una manera o de otra. Porque las águilas no tienen tendencia a juntarse y debido a eso este pasaje parece incongruente. Es más, algunas lo van a traducir más bien como que fueran zopilotes los que se juntan. Porque esos son los que se juntan en el cuerpo muerto. Pero la palabra es águila. Y lo que Dios está enseñando está más grande. Está hablando del final de los tiempos, de la segunda venida, de las cosas del rapto, de todas las cosas que puedes entender acerca de Dios. Y en ese pasaje el Señor está mostrando. Y los discípulos hacen una pregunta: ¿dónde? ¿Dónde? O sea, ¿por qué preguntan dónde? Deberían de preguntar ¿cuándo? En vez de preguntar dónde, deben preguntar ¿cuándo, Señor, es la venida? ¿Cuándo vas a tomar a una mujer y dejar a la otra? ¿Cuándo vas a tomar a un hombre y dejar al otro? ¿Cuándo? Ellos no dijeron ¿cuándo? Dijeron ¿dónde? Y el Señor les contestó. Oigan de nuevo el versículo 37, capítulo 17 de Lucas. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán también las águilas. ¿De qué estaba hablando? No estaba hablando de zopilotes o de águilas o esto o el otro físico. El cuerpo muerto aquí es el mismo.
Está diciendo, donde quiera que estoy yo, vas a buscar y vas a ver las águilas. Y si no puedes tú encontrarla, vas a darte cuenta que toda águila viene para alimentarse de él. No es un pasaje negativo, en mi opinión, es un pasaje positivo. Más bien está diciendo que el Señor junta a su pueblo para hacer lo que tiene que hacer en los últimos días. Que el Señor junta a su pueblo. ¿Cómo? ¿Y por qué es que ellos sienten que debe preguntar dónde? Están diciendo, ¿dónde voy a estar yo? ¿Dónde me quieres? ¿Dónde estoy? ¿Con quién debo de estar? ¿En qué iglesia? ¿En qué lugar? ¿En qué pasaje? ¿En qué familia? ¿En qué trabajo? Porque ellos sentían que tenían que estar preparados para el final de los tiempos. Tenían que estar preparados para lo que tenía que pasar. Israel está en guerra mientras estoy hablando en este momento. Y quiero decirles algo. Hay una efervescencia. Hay algo que está cambiando en los aires. Esta guerra es diferente. No estoy diciendo que esta es la guerra de la que habla la Biblia. Dejo que Dios haga acerca de eso. Pero sí sé que son rumores de guerra en los lugares donde Dios lo profetiza. Y que hay algo como una pólvora que se está levantando en ese lugar. Y que la gente está peleando y están condenando a Israel como en los últimos tiempos. Pero la Biblia está declarando algo. Cuando ellos preguntaron dónde, yo quisiera que tú te preguntaras a ti mismo, ¿estás donde debes de estar? ¿Estás haciendo lo que debes de hacer? Ellos tuvieron que preguntar dónde, porque sabían que Dios venía de una manera o de otra. Es dónde me encuentra él a mí, ¿dónde estás? Es la pregunta que él le hizo a Adán. Cuando Adán había pecado, le dijo, ¿dónde estás, Adán? No estaba preguntándole dónde estaba en cuanto a geográficamente. Él sabía dónde estaba. Dios todo lo sabe. Pero estaba retando a Adán a decirle, no estás donde debes de estar. Si Adán hubiera estado en medio de ese discurso, esa predicación de Jesús, él también hubiera dicho, ¿dónde, Señor? Y la respuesta del Señor es donde el cuerpo está, ahí van a estar las águilas. Dios va a juntar a su pueblo en las iglesias que aman al Señor. Va a juntar a las familias que aman al Señor. Va a juntar a los vecindarios que aman al Señor. A que se alimenten del Señor, del pan del cielo. Cuando él murió en la cruz, antes de morir, Dios hizo dos cosas, le dio pan y les dio vino. Y dijo, el que comiere de esto y bebiere de esto, el vino representaba su sangre preciosa que iba a ser derramada en aquel calvario. Pero también les dio pan, que significaba diciendo, este es mi cuerpo, comed de él. ¿Qué es lo que está diciendo? Come del maná celestial. Aliméntate de su palabra, aliméntate de su grandeza, aliméntate del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ha puesto pan en tu mesa. Levántate en la mañana a buscarle, acuéstate en la noche con la Biblia en la mano. Estos son tiempos difíciles, pero el Rey de Reyes está con nosotros. Párate con Israel, porque ese es el pueblo de Jehová. A veces tienen errores como en la Biblia, y aún hoy los tienen. A veces son muy seculares, yo lo sé porque está en ese lugar. A veces no están funcionando como deben de funcionar, pero la sangre que corre dentro de ellos es la sangre que corría también en Jesús y todos sus discípulos. Todos ellos fueron judíos. Este es un tiempo de entender dónde debemos de estar parados. ¿Dónde te paras tú? ¿Dónde estás parado, varón? Hay quienes están más parados en lugares que no tienen que ver con los lugares celestiales. Están parados en otros lugares, pero el Señor está llamando, llamando, llamando. Oigan esto, a Moisés lo encontró el Señor en un desierto caído. 40 años llevaba cuidando ovejas en un desierto. Y allá caminando y sin importarle o sin estar entendiendo lo que estaba pasando. Y el Señor viene y lo comienza a llamar. Aparece en una zarza ardiendo. Y comienza él a sentir el llamado, pero comienza a rechazar, a rechazar. Y le pone a Dios una excusa últimamente, no sé hablar. ¿Cómo quieres que lidere a un pueblo si yo soy medio tartamudo o no tengo habilidad para hablar? Y el Señor le responde en enojo. Tu hermano Aarón habla bien y él ya viene en camino. Oigan esto, tu hermano Aarón sabe hablar y él ya viene en camino. Antes de haber hablado con Moisés, ya Dios había hablado con Aarón, su hermano, 3 años mayor que él. Y ya Aarón había sentido del Señor arrancarse de Egipto a venir a encontrarse con Moisés. Dios ya había hecho provisión para Moisés.
Pero Moisés tuvo que dejar su lugar y dejar lo que estaba haciendo y arrancar a encontrarse. Y se encontraron Aarón y Moisés. ¿Saben dónde? No se encontraron para decir cómo estás. Mira, hermano, ¿cuántos años llevo de no verte? 40 años probablemente. No, se encontraron porque los dos fueron movidos por el Espíritu Santo a un solo lugar. Porque ahí estaba el cuerpo, el propósito, el pan. Dios iba a usar a esos dos varones y a su hermana de ellos para liberar a todo Israel. Uno iba a ser el sumo sacerdote. El otro iba a ser el líder indiscutido de todo Israel. Pero llevaron de encontrarse donde quiera que está el cuerpo muerto. Donde Dios se está moviendo, Dios atrae a las águilas. Donde Dios levanta la unción en una iglesia, Dios atrae a las águilas. Donde Dios está levantando campamentos, Dios atrae a las águilas. Las águilas van a llegar donde está la unción del cuerpo de Jehová, donde está la mesa bien servida, donde el Dios de los cielos está haciendo lo que él solo puede hacer. No tiene que ser en México, en los Estados Unidos, en Nicaragua o en el África. Tiene que ser donde quiera que está el cuerpo del Señor, donde quiera que está el pan celestial. Oh, pastor amado, te digo, no te preocupes por la gente que se va y esto y el otro, sino entiende que tenemos que servir la mesa constantemente, porque las águilas van a avisarse las unas a las otras y van a saber cómo llegar donde está el cuerpo. Cuando ellos le preguntaron, los discípulos le preguntaron, ¿dónde? En el final de los tiempos. Él le dijo, no, tienen que encontrar quién encuentre en el cuerpo del Señor y se van a dar cuenta que ahí van a ver otras águilas. Aarón salió volando porque Dios, esa águila, porque Dios lo estaba llevando. Moisés salió volando porque Dios lo estaba llevando. Y se encontraron alrededor del cuerpo del llamado del Señor. Lo mismo pasó con David. Cuando David venía levantándose en la obra, cuando todavía era una persona que estaba siendo perseguida, de repente los que venían siguiendo a Saúl comenzaron a sentir. Y comenzaron a irse al lado de David, uno tras otro, de esta tribu, de aquella tribu, de aquella tribu, de aquella tribu. Cuando alguien les preguntaba por qué, es porque habían sentido una gran reunión. Es más, ninguno parece haber platicado el uno con el otro, sino que de repente comenzaron a aparecerse en el lugar donde vivía David. De este lugar venían 100, de aquel lugar venían 300, de este lugar venían otras tribus, de este lugar venían todos. Y nada más movidos por el Señor. ¿Dónde es la pregunta? ¿Dónde me va a encontrar el Señor? ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy en este momento tan difícil? Que Dios nos ayude a estar exactamente en la voluntad del Señor para poder hacer lo que nos ha llamado a hacer. Porque donde quiera que el cuerpo está, las águilas se juntarán, dijo Jesús. Dios te bendiga. Yes.